compartir inquietudes y sobre todo relacionarnos entre nosotros. Mucha gente de la que estamos en la campus nos conocemos a través de internet y cuando llegamos aquí es cuando nos conocemos en persona. Es cuando empezamos a estrechar los lazos que ya teníamos hechos en internet y convertimos las relaciones que eran algo impersonales en relaciones realmente personales. ¡Buah! Es increíble. Impresionante. Es tecnología en estado puro. Campus Party para mí es el evento más importante de internet, en el sentido de que aquí es donde están los verdaderos usuarios, la gente que vive internet. Es un lugar donde aprender también. Genial, o sea, espera a que te llegue tu época de vacaciones para poder venirte aquí y gastar esos días de vacaciones aquí con nosotros. Creo que es el evento científico, cibernético, digámosle así, de internet más importante de todos los que se hacen en España y posiblemente en Europa. La de aquí yo diría que es muy especial por la capacidad que tiene la gente de crear cosas no planificadas. Comunicación. Me encanta la campus. Campeonatos. Ocio. Ordenadores. Es un evento en donde vemos pues, a las personas, a los usuarios más avanzados, ¿no? Donde podemos observar tendencias y podemos observar también formas de hacer. Y eso es muy importante para planificar muchas de las actuaciones que nosotros hacemos para intentar que otros colectivos que ahora no están usando internet pues lo puedan ir incorporando en su día a día, ¿no? Acogedora. Emocionante. Y incubación de proyectos. Porque aquí hay un montón de gente que escribe código. Y si nosotros somos algo, es una tecnológica. Nosotros desarrollamos código, así que estar con gente que esperamos que en algún momento llegue a trabajar con nosotros es una gran noticia. Gigante. Espectacular. Se está de puta madre y hay bastantes chicas, que es una cosa que tampoco me esperaba. O sea, me siento un poco como en el Ramataz en Barcelona. En realidad esto es un sitio moderno, juvenil y rumboso. A big party. Información y conexión. ¿Valenciana? Sublime. Es como un poco una forma de hacer nuevos amigos, que nunca los verás físicamente, pero sabes que si necesitas algo, le pones tu pregunta porque estás atascado en cualquier problema de un desarrollo de electrónica o algo así, y ellas gustosamente te van a ayudar. Algo que hay que probar. Hay que vivirla. Vente o no sabrás nunca lo que es.